Vamos a empezar ya. Nosotros somos Inconcerto, somos un colectivo de músicos, gestores, sociólogos, productores del Ecuador, que fuimos invitados a compartir una semana aquí en la Universidad de la República y en el Departamento de Educación Permanente, compartiendo las experiencias que hemos tenido como colectivo. Nosotros desde 2012 venimos trabajando en nuevas formas de enseñar la música clásica a nuevas audiencias y a nuevos espacios. Entonces fuimos invitados para compartir esto y ver músicas de auspicio de nuestra avenida. Es un programa a nivel iberoamericano que apoya o vigila a artistas de este tipo de iniciativas. Entonces quiero agradecer mucho a Inmusicas, al Ministerio de Cultura del Ecuador, que es parte de este programa, y a la Universidad por tenerlos acá. Y luego con los chicos fuimos a la cárcel de Punta de Vélez, estuvimos en un colegio, estuvimos en la Facultad de Artes, entonces era un poco que ellos viven, digamos, a través de la experiencia, y que se repregunten a sí mismos su rol también de artistas y su rol de por qué y para qué también la música es la vida y el arte. Entonces, este es como el concierto final, un poco lo que quiere es mostrar la experiencia, y el día de ayer tuvimos también una charla sobre la reflexión de ligar la música a otras disciplinas, a la sociología, a la cultural, al urbanismo y a la filosofía, porque para nosotros el encuentro artístico también es un encuentro de debate. Siempre para nosotros es importante compartir lo que el arte nos produce y lo que el arte nos hace sentir como derecho profesional con y a través del arte. Bueno, la tarde o es tarde o mañana, no sé, la tarde de hoy. Lo que vamos a proponer es precisamente una de las dinámicas que utilizamos para resignificar los protocolos de la música clásica. A veces los protocolos y los estereotipos que hay alrededor de la música clásica tienden a alejar a los públicos, por lo menos en nuestro entorno allá en Chile, de los músicos, y en general se produce una distancia muy grande. Hay protocolos como un orden del repertorio, la vestimenta, los saludos, ciertos formalismos que nosotros hemos visto que alejan al público. Esta tarde vamos a proponer uno de los protocolos que usamos muy regularmente, que es utilizar dos tómbolas, dos vueltecitas que tenemos con papelitos. En esos papelitos vamos a encontrar el orden del repertorio y unas frases, en este caso, que han salido de los propios chicos por el trabajo de esta semana. Lo que queremos hacer es compartir estas frases, algunas otras sorpresas también que hay allá adentro, y el orden aleatorio es parte de la resignificación de protocolos para hacer de un concierto de música clásica algo un poco más vivo. Entonces, queremos que también participe el público. Antes de cada pieza se debe seleccionar un papelito del repertorio y un papelito de frases que nuestro modelo Simón venga a pasar a la Este segundo movimiento es un yarabí y el cuarto movimiento es un arbazo.
y danza. Es el primer movimiento del cuarteto de Manuel Arias y Luna, un compositor mexicano. Y lo que vamos a hablar es el primer movimiento, que es la danza, precisamente la danza. Y muy. Danza. Thank you.
Sí. Todavía hay un par de citas por si acaso. Dice, la frase dice costumbres, fagotista. Ajá. Ah. De Julio Cortázar, del libro Un tal Lucas. Es difícil de encontrar en esta ciudad un poco, pero tiene algunos escritos dedicados a los músicos y en especialmente a una sinfónica llamada La Mosca. En esta orquesta uno de los fagotes no podía tocar su instrumento sin que le ocurriera el raro fenómeno de ser absorbido e instantáneamente expulsado por el otro extremo. Con tal rapidez que el estupefacto músico se descubría de golpe al otro lado del fagote y tenía que dar la vuelta a gran velocidad y continuar tocando. No sin que el director lo menoscabara con horrendas referencias personales. Una noche en que se ejecutaba la sinfonía de la muñeca de Alberto Williams, el fagote atacado de la absorción se halló de pronto al otro lado del instrumento, con el gran inconveniente, esta vez, de que dicho lugar, del espacio, estaba ocupado por el clarinetista Pertus Virasoro, quien de resulta de la colisión fue proyectado sobre los contrabajos y se levantó marcadamente furioso y pronunciando palabras que nadie ha oído nunca en boca de una muñeca. Tal fue menos la opinión de las señoras abonadas y del bombero de turno en la sala, padre de varias criaturas. La música de Mozart, el divertimento, el segundo movimiento. Oh,
Siento que la música cambió el ambiente de los lugares donde estábamos y tocamos. Me llevo las sonrisas de los niños de la escuela donde tocamos y lo de todos aquellos que nos escucharon. De los propios chicos con los que trabajamos durante toda la semana. Y nuestras también. Y de un tal Julio. Que vino con quién. La música es recorrer el cuerpo, arrojarse al vacío, a las fracturas de la memoria, a la resonancia de pasajes desconocidos, a descubrir tu humanidad en los cuerpos rotos. Punta de Rieles, Mozart, segundo poema. Mozart, ¿no? Eso era la parte de la y ahora es la otra.
Thank you.
Confiamos en los lugares y públicos diversos a los que visitamos. Confiamos en nuestros compañeros y profesores para hacer una sola voluntad, propia de la música, de enriquecernos mutuamente. Y la pieza es Guevara, cuarteto número 1, primer movimiento. Thank you.
yo como un simple oyente que participa de este, como decía, que ustedes nos están dando, me siento sumamente gratificada de ver que ustedes músicos tienen tanta dedicación, los veo tocar los movimientos de Mozart con una alegría, una cosa que se contagia. Así que me parece maravilloso lo que están haciendo y que por favor sigan en este camino que enriquece a toda la sociedad. Muchas gracias. Bueno, la frase es Kittens on the Keys. Kittens on the Keys, ¿no? A un gato le enseñaron a tocar el piano. Y este animal, sentado en un taburete, tocaba y tocaba el repertorio existente para piano y además cinco composiciones suyas dedicadas a diversos perros. Por lo demás, el gato era de una estupidez perfecta. Y en los intervalos de los conciertos componía nuevas piezas con una obstinación que dejaba a todos estupefactos. Así llegó el Opus 89, en cuyas circunstancias fue víctima de un ladrillo arrojado por alguien con saña tenaz. Duerme hoy el último sueño en el foyer del Gran Rex, corriente 640.
por compartir esta jornada y haber podido compartir con nosotros lo que hicimos esta semana. Y no sé si alguien tiene algún comentario, siempre es bonito terminar con una conversación, y si no, gracias por venir. Si me permite, yo como embajador de Ecuador, me siento sumamente honrado de que ustedes hayan venido. No nos queremos apropiar como embajada de todo el esfuerzo inmenso que ustedes han hecho, porque esto es un esfuerzo más personal suyo. He tenido la suerte de conversar con Isadora durante muchos minutos, sobre horas, sobre todo el trabajo que ustedes hacen. Y en verdad les transmito nuestro agradecimiento como embajada, pero sobre todo la sensibilidad enorme que tienen ustedes de haber traído esta experiencia a compartir con este maravilloso pueblo que es Uruguay, que ama tanto la música. Como decía la señora cuando hablaba, mirar a ustedes interpretando Mozart nos trajo siempre el recuerdo de esa película de Milos Forman, ¿no? Amadeus de Verdi, la música clásica interpretada por un joven rebelde, por un joven que ama tanto la música, que transmite ese sentimiento. De tal manera que muchas gracias, queridos. Thank you.